We eating good. I'm a fat man. Feet are chewing drugs like Pac-Man. TMG on your walk, man. You ain't fucking with it, you can take a walk, man. Take a walk, take a walk. You don't wanna push my buttons, take a walk. Take a walk, take a walk. You don't wanna push my buttons, take a walk, man. Shorty jumping in the front row. I put a face on my wood like a totem pole. My lid's low from the blunt smoke. Hola amigos de YouTube. Hoy les traigo el especial preguntas y respuestas en honor a los 3000 suscriptores. Les doy las gracias a todos por la cantidad que hemos llegado hasta el momento. Bueno, sin más relleno, comencemos. Seba 1887, pregunta. 1. ¿Quién gana Terminator T-800 o Scar Predator? Quizás Predator con dificultad. 2. ¿Comida dulce favorita? Me agradan los pasteles. 3. Próximo análisis. Ahí veré, amigo. Carlos Harris, pregunta. 1. ¿Harías otro torneo? Claro que sí. 2. ¿Qué se siente tener muchos sub? Me siento feliz. 3. ¿Cuál personaje que hayas analizado es tu favorito? Quizás Son Goku. Crow, pregunta. 1. ¿En qué provincia de Chile vives? 2. ¿Amistades en IT? Si tengo amistades. 3. ¿Animal favorito? Quizás un león o un perro. Pregunta extra. ¿Mostrarás tu cara a los 10.000 de su? Quizás lo haga. Spider-Man 846 y ten cuarentena, pregunta. 1. Letterface Thomas a YouTube S. Ghostface Hyelion. No conozco bien al segundo. 2. Top personajes que no le ganan a Stitch. Algunos que no le ganarían serían Tipsy Toby Jim Cannon, Roy Burns, Richard Trager de Outlast, Ghostface Brandon James, y Harry Warden de la peli del 2009. Steven López XDBFFD, pregunta. 1. ¿Cómo te llamas en la vida real? Marcelo Bastián Alarcón Godoy. 2. ¿Crees que llegarás a 10K? Quizá lo haga. 3. ¿Quién gana? SCP. 096 contra el Creeper de Jeepers Creepers. Creo que el SCP-096. Splubeman SSJ 112.354, pregunta. 1. Marvel Miraculous Ladybug Ruby Tortugas Ninja capítulo 3. Subiré el siguiente capítulo cuando pueda. 2. Solo amigo Spider-Man Miraculous Lady. El capítulo inicial de la nueva temporada lo subiré cuando tenga tiempo. Luis Arturo Suasnavar Marcial, pregunta. 1. ¿Quién ganaría más que odie Tixi Toby contra Michael Franklin Trevor T5? ¿Me lo podrías explicar, please? El segundo grupo gana al ser más fuerte y resistente, además que Trevor y Frankie al tener más armas tendrían más ventaja. 2. ¿Podrías hacer en un futuro que tan fuerte es Chávez de camino hacia el terror 3 que personajes no le ganan y si le ganan? Claro que sí, amigo. 3. ¿Comida o helado favorito? Mi helado favorito es el de chocolate. Ignacio Céspedes, pregunta. 1. ¿Podrías analizar a Cartoon Cat? Claro que sí. 2. ¿Quién ganaría entre Sonic.exe, Trilogía, Antipapaleta, Un Show Más, Flippy, Happy Tree Friends, y Mokeys, Mokeys Show Señor Pelo? Antipapaleta ganaría. 3. ¿Podrías analizar a Dark Lord Zorgo, versión Gacha Life, de su canal? Obviamente. Marbella Altamirano, pregunta. 1. ¿Cómo se llama la canción de tu nueva intro? No sé, ya que me la hicieron y no pregunté la canción. 2. ¿Harías un video de qué tan poderoso es Brigdum? Claro que sí. 3. ¿Harías un fanfic de God of War? Algún día a lo mejor lo haré. Deadpool 3000 Party, pregunta. 1. ¿Aquí dejamos nuestras preguntas? Claro que sí. Lean 07, pregunta. 1. ¿Cuántos años tienes? Cumplí 16 en 2020. 2. ¿De dónde soy? Del país de Chile. 3. ¿Quién gana Xenomorfo contra Indoraptor? Quizás el Xenomorfo. Riot 215, pregunta. 1. ¿Sagas que según tú hayan decaído? No se me ocurre alguna. 2. ¿Cuál consideras tu peor y mejor vídeo? No sé, XD. 3. ¿Tu vídeo más difícil que hiciste? Los que duran casi 15 minutos son los que más me cuesta. 4. Rigby Murderer, Composite, contra Leprechaun de la primera película. Rigby por su mirada mortal, aunque también podría ganar el Leprechaun por sus hacks, además de superarlo en fuerza y resistencia. 5. Slashers favoritos. Algunos serían
Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, Pinhead, Detail Man, Pennywise, Chucky, etc. 6. Creepypastas favoritos. Algunos serían Slenderman, Jeff the Killer, Ben Drowned, Zalgo, Red, Sonic.exe, etc. 7. Personajes que le ganan a Cinderfighter. Algunos personajes que se me ocurren podrían ser Iron Man del universo cinematográfico de Marvel con la armadura Hulkbuster, Bill Gax de la serie original de Ben 10, y Dio Brando de JoJo's Bizarre Adventure. 8. ¿Por qué creaste una serie crossover de TNG Mutant Ninja Turtles y... Me agradan ambas franquicias y quería hacer un fanfic de estos juntos. Además que quería crear un fanfic original que nadie se decidió crear antes. El Guasón Cumbiero, pregunta. ¿Podrías hacer un versus de Longhorse contra Sirenea? Claro que sí. 2. ¿Qué se siente subir rápido de suscriptores? Estoy muy feliz y muy impresionado de conseguir muchos suscriptores en poco tiempo. 3. ¿Qué piensas sobre Hypno, Pokémon? Un poco perturbador en su apariencia, y más si nos referimos a su creepypasta donde es aún más perturbador. Dylan VH, pregunta. 1. Felicitaciones bro, ay que recuerdos, todavía me acordé del especial 100 subs. Muchas gracias a mí. Joker19 oficial, pregunta. 1. ¿Cómo conociste al Locuendo? Por los vídeos de Locuendo XD. 2. ¿Cómo te llamas? En la vida real Marcelo Bastián Alarcón Godoy. 3. ¿Cuál es tu juego favorito? Uno de mis favoritos es Mortal Kombat 11. 4. Salúdame. Saludos, X. El rey de las películas de terror, pregunta. 1. Rorschach, cinematográfico, contra Thomas Hewitt, cómics. Creo que gana Rorschach. 2. ¿Analizarías a Jeepers Creepers? Claro que sí. 3. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Freddy contra Jason. 4. ¿Puedes hacer un Locuendo? Obviamente. 5. Bunnyman contra Billy Chapman, quizás Billy. 6. ¿Viste la película Sonrisa Sangrienta? Claro que sí. 7. 3 de 2 contra El Coleccionista contra Ronald Jones Jr. contra From Scooby. Ganaría From Scooby. 8. Dime 3 personajes que le ganan a Santa Inferno. Pinger, Jeepers Creepers, y el V de Vendetta cinematográfico. 9. Candyman contra Sweeney Todd. Gana Candyman. 10. Analiza al asesino de Ush. Ok. 11. ¿Qué opinas de mí? Eres un buen usuario, aunque me gustaría que no insultes a otros usuarios sin razón. Jo Pedro Tellini, pregunta. 1. Trey Finger contra Michael Myers H20. Creo que Michael Myers. 2. Thanos, universo cinematográfico de Marvel, contra Pinhead, cósmico. Quizás Pinhead cósmico. 3. Titán, Megamente, contra King Kong, 2017. A lo mejor Tintan con algo de dificultad. Isface 3498 en cuarentena, pregunta. 1. ¿Somos amigos? Claro que sí. 2. ¿Qué personajes no le ganan a Toxzone? Algunos serían Nemesis de Resident Evil 3, Iron Monger del universo cinematográfico de Marvel, y Kano de Mortal Kombat. 3. Batman contra Matt Cordell. Quizás Batman. Mr. Deku 2005. 1. ¿Cuándo harás un versus de Tommy Vercetti contra Tommy Montana contra Víctor Vance? Lo haré cuando pueda. 2. ¿Ves anime? Claro que sí. 3. ¿Cuántos años tienes? Cumplí 16 años en 2020. Mr. Deku 2005, pregunta. 1. ¿Cuándo harás un versus de Tommy Vercetti contra Tommy Montana contra Víctor Vance? Lo haré cuando pueda. 2. ¿Ves anime? Claro que sí. 3. ¿Cuántos años tienes? Cumplí 16 años en 2020. Yolomonster 23, pregunta. 1. ¿Para cuándo qué tan fuerte es Polar del juego Fuerza Polar? Lo haré cuando pueda. 2. ¿Pizza o chocolate? Chocolate. 3. Polar del juego Fuerza Polar contra el martillo. No sé, ya que aunque Polar de buena pelea, no podría dañar al martillo a no ser que conozca su debilidad. Kevinx WC, pregunta. 1. ¿Cuál es tu animal favorito y por qué? Me agradan muchos animales por su apariencia, su forma de vida, etc. 2. ¿Cuál es tu superhéroe favorito y por qué? Spider-Man, ya que fue el primer superhéroe que conocí. 3. ¿Cómo está la situación en tu país? Se ha podido controlar lo mejor que se pueda, ya que aunque hay muchos contagiados, al menos no hay muchas muertes como en otros países. Hola Uginyako en cuarentena, pregunta. 1. Felicidades, tu canal crece muy rápido. Muchas gracias. Saúl Hurtado, pregunta.
1. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. 2. Falta mucho para el video de qué tan fuerte es Don Cangrejo Modo y da. Lo haré cuando pueda. 3. ¿Qué sagas de terror, ciencia ficción y fantasía son tus favoritas o las que más te gustan? Me agradan las de Predator, Alien, Viernes 13, Puppet Master, etc. Aquiles Díaz, pregunta. 1. ¿Harías un versus con Kai de Kung Fu Panda? Claro que sí, solo necesitaría un oponente para él. 2. ¿Alguna vez peleaste en tu escuela? Como cualquier niño. 3. ¿Cuándo harás un versus con tus asistentes? Quizás algún día. Joaquín 000, pregunta. 1. Otras ideas. ¿Qué tan fuerte es Mate, Cars? ¿Qué tan fuerte es el anciano de la película No Respires? ¿Qué tan fuerte es Robin? ¿Qué tan fuerte es Bendy? ¿Qué tan fuerte es Cartoon Cat? ¿Qué tan fuerte es Tips? Escandalosos. Gracias por las ideas, amigo. Sani 534, pregunta. 1. Hola. V. Hola, X. 2. La máscara, cómics, contra Slendy Bob. Quizás la máscara con dificultad. 3. ¿Qué opinas de la película del niño 2? Aún no la veo, y espero que no sea tan mala como mucha gente dice. MR Unterchena, pregunta. 1. ¿Quién gana Terminator T-800 o Scar Predator? Quizás Predator con algo de dificultad. 2. ¿Comida dulce favorita? Me gustan los pasteles. 3. ¿Próximo análisis? Ahí veré. Lean 07, pregunta. 1. Soy nuevo subbro, ayer me suscribí, felicidades, saludos. Saludos, y muchas gracias. Sonic le hizo, pregunta. 1. Mi pregunta es, si subo el Chavo Universe. Si tú quieres puedes subirlo. 2. ¿Tú va a tomar un personaje mío en un versus o qué tan fuerte es? Si me recomiendas alguno lo podría hacer. Bastián Camilo Méndez Weber, pregunta. 1. Alex Mercer contra Ruby Rose, ¿quién ganaría? Por favor, Bascon Productions. 3. Ganaría Alex Mercer. 2. Alex Mercer, personajes que no le ganan. Algunos que no le ganan serían el Venom de Tom Hardy, William Birkin de Resident Evil 2, Rayman de la saga de videojuegos del mismo nombre. 3. Oik, saludos. 3. Saludos XD. Araceli Arroyo, pregunta. 1. ¿Qué video te gustó en tu canal? Muchos de mis videos me gustan. 2. ¿Un día vas a remasterizar un de tus videos y cuál sería? Quizás, pero no sé cuál podría ser. 3. ¿Cómo reaccionarías si te hackean tu canal y qué haría? Me sentiría triste, buscaría al hacker y lo denunciaría, y tendría que hacer todo de nuevo. Christian Jaquez, pregunta. 1. Beedulus, el superfantasma, contra la máscara. La máscara ganaría. 2. Herbert el anciano de, padre de familia, contra el señor Burns, los Simpson. Quizás el señor Burns. 3. Freddy Krueger de los cómics contra Pennywise de, la película de los 90. Creo que Freddy Krueger. Bernardo Gore es en cuarentena, pregunta. 1. ¿Piensa usar personajes de caricaturas futuramente? Porque ya sabes, ahora es difícil por causa de la nueva ley, porque tiene que hablar palabras un poco más fuerte o complejas para evitar que la ley afecte el vídeo. Si pienso usarlos. 2. Shrek contra Victor Crowley, ¿quién gana? Ganaría Shrek. 3. ¿Te gusta el gnero kaiju? Si me agradan por los monstruos. Pregunta extra. ¿Quién gana entre Perla, Steven Universe, y Chapulín Colorado y King Kong de 2005? Gana King Kong. Luciano Mafia Fanfic, pregunta. 1. ¿Podrías recomendar mi canal? Aparte tengo un fic donde me tiré personajes de Brawl Stars con los poderes de Spider-Man, Flash, el Ultra Instinto, solo lo distinto, pero también tendrá un poco de sangre y los padres de Steven nada más, así que espero que vean el fic que tengo y el mundo quiere, todavía no logré, así que saludos Argentina, ¿de qué país eres? Si recomendaré tu canal, y soy del país de Chile.